Esto es El Precio de la Historia. Estoy en una universidad local, me invitaron a dar una conferencia, cómo llevar una pequeña empresa, así que me vestí elegante, estoy calmado, ya veremos cómo me va. Soy Rui Harrison, dueño de la famosa mundial Silver Punch. Con los años la gente me ha preguntado por qué es famosa, porque así lo dice el cartel del edificio. Me gusta hablar en público, muchas personas dicen que doy un muy buen discurso y mi conferencia de hoy básicamente decirles que es difícil iniciar su negocio, pero el trabajo duro da muy buenos resultados. Si quieres tener éxito en los negocios, hay un montón de cosas que no te enseñan en la escuela. Bueno, primero como una ética de trabajo, me refiero... Había veces que me iba un mes sin un día de descanso. Comencé mi tienda de empeños sin dinero, trabajaba turnos de 36 horas. Las oportunidades que se presentan hay que encontrarlas y aprovecharle a las personas que le digan que no puedan hacerlo, decirles que se vayan al diablo, en serio. Es decir, así es como van a aprender en este mundo. Yo no tuve una carrera, pero aprendí por mi cuenta. Toda mi vida he leído unas cuantas horas cada noche y siempre he leído libros de ciencia, de historia y de negocios. Sinceramente, creo que uno siempre debería estar educándose. ¿Alguien tiene una pregunta? Cuéntame. Sabes, uno siempre oye historias sobre el éxito, pero yo también he oído que uno puede aprender más de eso. Yo he tenido un montón. De acuerdo. Hay que recordar que Henry Ford estaba en bancarrota antes de comenzar la Ford Motor Company, pero eso no lo detuvo. Bien, también la mayoría de las empresas fracasarán, pero no se desanimen si fracasan. ¿Alguien más? Estas personas en realidad quieren oír lo que tengo que decir, a diferencia de mi familia, que cada vez que intento enseñarles algo me dicen no quiero aprender nada, me gusta ser estúpido. ¿No los vas a decir cómo te fue? ¿Cuántas personas te llamaron profesor idiota? Nadie me llamó profesor idiota. ¿No te escupieron? No. ¿Cuántos se quedaron dormidos? Todos me prestaron atención, me escucharon, me hicieron preguntas. Dime, ¿qué clase de preguntas te pudieron hacer? Sobre cómo manejar un negocio. Yo soy un exitoso hombre de negocios, ¿sabían eso? ¿Te pusiste el suéter cuello de tortuga súper elegante que tienes? ¿Súper elegante? Sí, el que es como los sizes más pequeños hace que tu cabeza parezca un grano. Parece como que no tuviera cuello. Esto es El Precio de la Historia.